Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moneda Noticias, semanario actualidad, día lunes 5 de julio del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Un día espectacular realmente en el conurbano bonaerense. Bueno, parece que se vienen días calurosos, un mini verano. ¿Qué pasará cuando llegue el frío de vuelta? ¿Vendrá tormenta? Bueno, eso lo vamos a ir sabiendo en el transcurso de los próximos días. Por lo pronto les digo que no se pierdan el noticiero de hoy, tenemos varios temas, uno del cual todavía no salgo de mi asombro y que seguramente vamos a abordar en el bloque siguiente. Se viene un documental. ¿Le gustan los documentales a ustedes, Chico, Martín, Federico? Sí, me gusta mucho, sale mucha plata hacer uno, ¿no? Sí. Así que el día viernes a las 10 de la noche tienen la cita en C5N para ver un documental. Ah, es cierto que es en C5N. Ya sé de qué están. Perdón, no me meto. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando del documental que se va a estrenar el día patrio, el 9 de julio, el día de nuestra independencia, por la señal C5N. Yo no salgo de mi asombro todavía. Con un locrito. Pero eso lo vamos a hacer. ¿Cómo? Con un locro. Sí, para pasar. Vamos con las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, que el día sábado fue el día del locutor, así que la saludé en vivo y en directo, pero bueno. El día del locutor fue el pasado día domingo. Saludos a todos los locutores conocidos. No me quiero olvidar de ninguno, por eso no hago un listado taxativo de quiénes son. Pero bueno, te agradezco el día mucho. Sábado. Sí. Que te escuche Naomi diciendo que sos locutor sin tener el carnet habilitante. Naomi, yo soy locutor nacional. Sí, aguántala. Desde sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada, Cristian Armaño, que hoy tiene Franco, y tenemos mucha información para compartir. Bueno, finalmente el disco rígido, para aquellos que les interesen, de la PC, murió. Así que vamos a volver a la normalidad en los próximos días. Ya está Ángel González trabajando en la instalación del nuevo disco rígido con todos los programas que generalmente utilizamos. Así que no me la aplicación, así que No. Soy locutor del bolso yo. Sí. Nacional. Sí, Nacional de Uruguay, le dicen el bolso. Pero bueno, que no te escuche Naomi. Y desde los estudios centrales del Shopping Line, el dúo dinámico. Gracias por el día del locutor. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien, todo muy agradable. Estuvo agradable. Fuimos a pasear con los chicos a la montaña de la colectora. Nos tiramos con cartones. Sí. Culipatín. Sí. Nos rompimos todo. Espectacular el día. Espectacular. Me clavé un vidrio en la espalda. Ah. Sí. Pará. Me caí en el piso y se me empezaron a tirar todo encima. ¿Viste que son cuatro? Sí. Y pesaditos, son hijos de tigre, ¿viste? Le digo, chicos, me estoy clavando en la espalda y se cagan de risa. No creían. Cuando me levanté, tenía la botella. Culo de botella clavado en la espalda. Y mientras vos decías, pará que me estoy clavando algo, los pibes te pateaban la cabeza, ¿no es cierto? Pero posta que así es así. Se estaban tomando revancha. Está bien. Federico, ¿y el suyo cómo le fue? Bien, no hice nada. Nada. Como todos los días. Fue un fin de semana gris. No, ayer estuvo espectacular. Ayer estábamos en la cancha de Atlas y la verdad que estaba con un busito como para decir tengo algo para no ponerme a remera. No, mentira, me acordé. Yo trabajé el domingo. Yo trabajé en el Mariano Moreno. Empezaron los partidos. Ah, me había olvidado, sí, que tomé solcito. Está bien, hay que aprovechar la vida del aire libre.
Bueno, vamos con los datos del clima, a ver cómo va a estar el tiempo en la próxima, en los próximos días y próximas horas. Bueno, para hoy la mínima de 6 grados, la máxima de 18, a pleno sol, estamos a pleno sol. El día martes nublado, 12 la mínima, 18 la máxima. El miércoles se anuncian lluvias, pero no va a bajar la temperatura. 8 la mínima, 19 la máxima. El jueves, 12 la mínima, 20 la máxima, parcialmente nublado. Y el viernes, 9 de julio, fecha patria, día de independencia, 9 la mínima, 23 la máxima, con el cielo parcialmente nublado. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Bueno, en los próximos días lo vamos a saber. ¿Lloverá? Andá a saber, lo vamos a saber mañana y pasado. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Como ya es tradicional, desde que se declaró la pandemia, vamos a estar hablando sobre los números de coronavirus en el partido de Moreno, un informe epidemiológico que llegó hoy a la mañana, pero que fue emitido durante la tarde de este día domingo 4 de julio. Los casos confirmados, 66. Recordemos que durante el fin de semana siempre hay un tema con la carga de datos, por eso resultan bajos los casos confirmados. 66, recuperados 117, se registraron 5 fallecimientos más. Hace un rato estaba revisando páginas de Provincia de Buenos Aires, la sala de situación por la pandemia de coronavirus en el territorio bonaerense, registraba 6 fallecidos, es decir, uno más de lo que reporta este informe de la Municipalidad de Moreno. Ahí siguen dándose los casos fatales y en los últimos 10, 15 días ningún momento bajó de los 3 fallecidos diarios. Y eso nos tiene que preocupar y también ocupar en cuidarnos. Los casos confirmados en Moreno desde el comienzo de la pandemia, 54.664, se recuperaron 50.603 morenenses de la enfermedad. Primera dosis de vacuna, 161.980. Segunda dosis, 37.231. Y fallecidos por coronavirus, según este reporte de la Municipalidad de Moreno, 1.223. La letalidad en la República Argentina es del orden del 2,1%, con 95.904 casos fatales. En la provincia de Buenos Aires, 48.253 decesos, 2,6% la tasa de letalidad, y en Moreno específicamente 1.223 fallecidos por coronavirus, tasa de letalidad del 2,2%. Mirá también que es importante cómo bajó la positividad en los hisopados. Un promedio de cada 100 hisopados, 26 están dando positivos. Esto marca también que hay una merma en la cantidad de casos. La semana pasada, creo que el jueves, viernes o jueves, teníamos una positividad del orden del 32%, si la memoria no me falla. Sigue en descenso, pero bueno, se mira con preocupación lo que puede pasar en los próximos días debido a el frío que puede venir, no creo esta semana, pero seguramente la semana que viene. Hay que seguir cuidándose. Con respecto a la región y las estadísticas que compartimos cotidianamente, indican que en Moreno se registraron, como decíamos recién, 54.664 casos confirmados, 1.223 fallecidos, 202.586 dosis en total de vacunas aplicadas, primera dosis y 37.000 creo que eran segundas dosis. Casos de personas recuperados en el partido de Moreno, 50.603. General Rodríguez registra 13.105 positivos, 178 fallecidos, 58.762 dosis de vacunas aplicadas, 12.231 recuperados. No se registraron fallecidos en General Rodríguez durante este fin de semana. Luján, 14.574 positivos, 357 fallecidos, 67.790 dosis de vacunas aplicadas, 13.510 recuperados. San Miguel, 39.801 casos positivos, de los cuales 915 fallecieron, 120.316 dosis de vacunas aplicadas, 36.140 recuperados. 28.096 son los positivos en Malvinas Argentinas,
836 los fallecidos, 136.696 dosis de vacunas aplicadas, 24.950 recuperados. La siguiente placa está encabezada por el partido de San Martín, 53.458 positivos, 1.556 fallecidos, 197.552 dosis de vacunas aplicadas, 48.277 recuperados. Hurlingham, 21.905 positivos, 652 fallecidos, 107.645 dosis de vacunas aplicadas, 20.088 son los recuperados de la enfermedad. 36.610 son los positivos en José C. Paz, 849 los fallecidos, 104.130 las dosis de vacunas aplicadas, 35.340 recuperados. Pilar, 49.348 positivos, 760 fallecidos, 152.157 dosis de vacunas aplicadas, 46.765 recuperados. Los positivos en el partido de Escobar son 29.904, 734 fallecidos registrados, 101.756 dosis de vacunas aplicadas, 26.388 recuperados. El intendente de Escobar, Ariel Sujanchuk, creo que es el apellido exacto, está internado con coronavirus y ha presentado una neumonía bilateral. Esto me informaba hoy temprano Karina Cereijo, la verdad que desconocía este dato, pero el intendente de Escobar no la está pasando para nada bien en esta pandemia. Obviamente estaba vacunado, según los datos que tenemos, Sujanchuk. Entonces, el parte médico de la Municipalidad de Escobar dice: parte médico del Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner sobre el estado de salud del intendente Ariel Sujanchuk. El paciente está internado en el Hospital Municipal, cursando un quinto día de neumonía producida por su cuadro de COVID positivo. En la fecha presentó episodios febriles que hicieron ajustar el tratamiento instaurado hasta la actualidad y profundizar la kinesiología otorgada para este tipo de cuadros. Ariel se encuentra estable, de buen ánimo y colaborando con todo el equipo de salud que lo asiste. Asimismo, agradece tantas demostraciones de afecto y cariño que le permiten mantener su energía para recuperarse muy pronto y retomar sus actividades de gestión cuando su salud así lo permita. Así que el intendente de Escobar, Ariel Sujanchuk, está internado con una neumonía producto de coronavirus. Según lo que nos está tenemos como dato, habría estado vacunado, y esto marca lo que venimos diciendo. A ver, la vacuna no impide que te contagies, lo que hace que los cuadros sean menos graves. Y vos me decís, sí, pero está internado grave. Sí. Imagínate si no hubiese estado vacunado. 3 de febrero, 43.649 positivos, 1.302 fallecidos, 177.142 dosis de vacunas aplicadas, 39.463 recuperados. Vamos con Morón, el distrito con mayor vacunación en el conurbano bonaerense en relación a su población. 38.065 casos positivos de COVID-19, 1.209 fallecidos, 223.753 dosis de vacunas aplicadas, 34.394 personas se recuperaron de la enfermedad. Ituzaingó, 21.885 positivos, 636 fallecidos, 98.024 dosis de vacunas aplicadas, 19.931 recuperados. 54.435 son los positivos en el partido de Merlo, de los cuales 1.580 fallecieron, 207.277 dosis de vacunas aplicadas, 48.661 recuperados. Marcos Paz, 6.519 positivos, 146 fallecidos, 42.077 dosis de vacunas aplicadas, 5.727 recuperados. La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, registra 159.203 positivos, 4.402 fallecidos, 613.392 dosis de vacunas aplicadas,
144.794 personas recuperadas de la enfermedad. El total en la provincia de Buenos Aires, según la sala de situación del Ministerio de Salud bonaerense, 1.863.038 positivos de COVID-19. Los fallecidos, 48.250 personas. 8.291.263 dosis de vacunas aplicadas. 1.690.590 personas recuperadas de la enfermedad. Lo que marca las estadísticas es que en esta región hay 665.221 casos positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Este fin de semana se registraron 4.164 nuevos casos, de los cuales 355 son de Moreno. 12.977 personas infectadas desde el lunes de la semana pasada, 991 en el partido de Moreno. Los fallecidos en esta región, comprendida por Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José Cepaz, Pilar, Escobar, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza, son 17.335 desde el comienzo de la pandemia, 158 durante este fin de semana y 467 más que el lunes pasado. En lo que tiene que ver Moreno específicamente, durante este fin de semana se registraron 11 fallecimientos más y 30 desde el lunes de la semana pasada. Las dosis de vacunas aplicadas durante este fin de semana en la región, 141.479, en Moreno 10.149, y desde el lunes pasado se aplicaron en la región 297.042 dosis, de las cuales 23.032 son del partido de Moreno. Lo que se ve, como decíamos recién, es que están bajando los contagios cotidianos, pero sigue alta la tasa de letalidad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre otro hecho realmente increíble que pasó el día sábado a la tarde, 19:30 horas. Un Gol Trend que venía sobre la calle José María Paz perdió el control e impactó contra una casa que está justamente donde se corta José María Paz con Emilio Mitre. Pegó en la reja, pegó en el techo este vehículo, cayó sobre la vereda. Milagrosamente no mató a nadie porque no pasó nadie. Es una zona donde está muy poblada y que hay continuo tránsito de personas. Milagrosamente no mató a nadie. Podría haber sido una terrible desgracia. Altísima velocidad este vehículo, sin ningún tipo de dudas. Venía desde la zona sur de Moreno hacia el centro, por llamarlo de alguna manera, ese sentido de circulación sobre la calle José María Paz, y pegó contra la reja, el techo, y cayó en la vereda de esta casa del barrio Alcorta. Estuvimos hablando con Laura, nieta de los ocupantes de la vivienda, que nos contaba lo siguiente, sin poder salir aún del asombro. Bueno, Laura, a ver, podemos decir que fue una desgracia con muchísima suerte. Con muchísima suerte, porque la verdad que es terrible cómo quedó el auto, voló en el techo. Gracias a Dios amortiguó el golpe las rejas, porque si no estaría dentro de la casa. Bueno, el auto termina pegando en el techo también. En el techo termina pegando, en el techo, y recién cae para la vereda. Pero un desastre hizo. ¿A qué hora fue? Más o menos a las 6:50, más o menos, de la tarde. El vehículo evidentemente venía a altísima velocidad, porque si no, no puede hacer el desastre que hizo. Por comentarios de vecinos, venía a mucha velocidad, no frenó, habiendo una loma de burro en la esquina. Venía por José María Paz. Venía por José María Paz, exactamente. ¿Se prendió fuego? ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? Los vecinos, el primero que llegó, dice que se empezó a prender fuego porque él venía atrás de él y, bueno, lo apagó con su extintor y... había un conductor que estaba herido, que fue que se llevó a los bomberos. ¿Había gente adentro de la casa? ¿Cómo resultaron ilesos? No, ellos están perfectos, resultaron ilesos, pero bueno, el susto que se llevaron porque fue una explosión tremenda. ¿Qué estaban mirando la televisión y escucharon el grito? Exactamente, mi abuela justo estaba por salir afuera a la calle y gracias a Dios no salió porque no encontraba la llave, pero si no hubiera sido una desgracia realmente. A ver, estamos hablando de una desgracia porque es una zona muy poblada, donde los vecinos continuamente pasan por la vereda de esta
calle Emilio Mitre, inclusive las personas que habitan aquí salen al patio delantero. Exactamente, nosotros en el verano decíamos, gracias a Dios que no es verano, porque nosotros estamos justamente ahí y ya es la cuarta vez que nos pasa esto. Bueno, justamente lo que te iba a preguntar, ¿no es la primera vez? No es la primera vez, es la cuarta vez que pasa. ¿Cuándo los hechos anteriores, cuándo pasaron? El último fue más o menos hace 10 años, pero empezaron todos alrededor de más o menos del año 81 empezaron. El primer hecho fue ahí y llegamos a hoy al cuarto. Bueno, y siempre, digamos, haciendo tope desde José María Paz contra esta casa. Siempre lo mismo, siempre de José María Paz y terminan acá. Bueno, ¿qué van a hacer ahora ustedes como familia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y ahora tratar de poner seguridad más que nada a la casa y bueno, y ver qué es lo que va a pasar. Porque la verdad que es una... me da mucha bronca, mucha impotencia, costó mucho esfuerzo todo esto y ahora que te lo lleven de un momento para otro es lamentable, la verdad. Bueno, rejas destruidas, el pilar de la energía eléctrica hay que voltearlo. El techo, ¿qué te dice? Tu papá parece ser un experto. Sí, el techo tiene rajaduras en la parte interna, todavía vamos a ver si podemos llamar a alguien para ver si tiene peligro de derrumbe o algo, pero bueno, por el momento primero la seguridad de la casa y después vamos a empezar con lo del techo y demás, que va a ser bastante complicado. Los dueños del vehículo, los supuestos ocupantes, son de acá de la zona. Los ocupantes sí, supuestamente son de acá de la zona. Son vecinos. ¿No se acercó nadie? No se acercó nadie, absolutamente no, nadie. No. ¿Y los bomberos se llevaron? Bueno, rescataron a una persona y vino la ambulancia y se lo llevó al hospital. Exactamente. Se vino uno, vino los bomberos, la policía y se lo llevó directamente al hospital, no sabemos nada. Bueno, ahora a reconstruir. A reconstruir, no nos queda otra y bueno, gracias a Dios fue, como dijimos hoy, una desgracia con suerte que no les pasó nada a ellos, que es lo principal, pero bueno, queda ahora todo el tema de la reconstrucción. ¿La policía qué te dijo? La policía, nada, se acercaron, más que, o sea, acercarnos a la comisaría y demás, después no se acercó más nadie, del municipio tampoco, porque nosotros ahora estamos pidiendo el tema de que se pueda poner algún tope, algo, porque es la cuarta vez ya que pasa este siniestro, así que estamos esperando alguna respuesta. ¿Qué va a pasar con el auto? Y estamos esperando, no se acercó la grúa, no se acercó nadie, dueño del auto, nada. Así que vamos a ver qué pasa. Si no va a ser un adorno que va a quedar acá. Nos va a quedar de adorno, sí, como el cuarto. Bueno, importante que no le haya pasado nada a nadie, más allá de que fue terrible. Encima pasa que acá es un lugar muy concurrido, la cantidad de autos que hay, la gente que hay. A las 7 de la tarde no hay tanta gente caminando, pero sí siempre lo que es el tráfico es constante. Que no ocurrió otra desgracia más dentro de la desgracia que tuvimos. El conductor que apaga el auto con su extintor, te decía que venían rápido. Venían muy rápido, con las balizas encendidas, muy rápido y que nunca frenó, siguió derecho. Ahí compartíamos lo que decía Laura sobre este suceso que pasó, bueno, decía 18:50 aproximadamente, a mí me llegó la información 19:30. Increíble, pegó en el techo de la casa el auto. ¿A qué velocidad tenía que venir? Bueno, se hablaba sobre que el velocímetro había quedado clavado. En los autos nuevos eso no ocurre porque son todos electrónicos. Igualmente estuve y me asomé a ver si se veía algo. Increíble. Había botellas de alcohol, energizantes dentro del vehículo. Aparentemente, como decía Laura, habrían sido tres los ocupantes. El conductor quedó herido, como se veía en imágenes. Tuvieron que sacarlo a los bomberos voluntarios. Lo trasladó una ambulancia del SAME al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde quedó internado, y habría dos ocupantes que habrían huido en momentos que se produjo el accidente. Terrible realmente, porque podría haber sido una catástrofe. Podría haber pasado algún vehículo y habérselo llevado por delante. La verdad que uno ve cómo se puede haber producido la mecánica del accidente y no lo puede creer. Bueno, eso pasó el día sábado por la tarde en la esquina de José María Paz y Emilio Mitre, y justamente el vehículo pegó contra la casa que donde termina Emilio Mitre. Bueno, contaba Laura cuatro incidentes similares desde hace 30 años y esto tiene que ver con la velocidad. Yo no me cabe en la cabeza la velocidad que tendría que haber venido este vehículo. Pero bueno, son las cosas que pasan. Vamos con los mensajes que han llegado al vivo de Facebook.
Gabriela Suárez, buen lunes, Rodrigo. Estamos contentos porque vacunaron en Cava a mis hijas. Un saludo a todos, nos cuenta Gabriela. Bien, Gabriela. Hugo Carrió dice, hola, Rodri, saludos y aguante Fénix con el ogro a la cabeza. Me quiero asociar al club para colaborar. ¿Cómo hago? Por favor, decime cómo seguirte cuando relatás los partidos. En el canal de YouTube hacemos, pero estamos haciendo femenino. Igualmente, cuando ya se estrene el estadio aquí en Moreno, no vamos a poder transmitir los partidos en vivo y en directo, porque es primera vez y tiene los derechos de la televisación TIC Play, creo que se llama la página de YouTube, el canal de YouTube. No podemos transmitirlo, tienen los derechos ellos. Cristina Paso dice, hola, y con respecto a la asociación al club, todavía no tienen sede, así que vas a tener que esperar. Seguramente cuando inauguren el estadio, armarán alguna sede, no sé si en el centro de Moreno, en el mismo estadio, no sé cómo lo van a manejar. Tiene muchos problemas internos, Félix. Cristina Paso dice, hola, Rodrigo. Hola, Cristina querida. Marcelo David Barrera. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. Es muy lamentable cómo sigue el tema COVID. No tendría que haber más contagios. Ayer domingo Transporte La Perlita largaba servicio con 40 minutos de demora, generando aglomeración tremenda en el centro de transbordo en Moreno. Ahora, yo quisiera saber si el municipio... Ahí se me fue. Si el municipio lo sancionara por no brindar un servicio como corresponde a la comunidad morenense. Todas las tardes salen colectivos llenos y todos los pasajeros que no toman el servicio en el centro de transbordo no viajan, lo dejan parado esperando. Los recorridos más afectados son el 8, 14, 23, 18 y 15. La empresa tendría que colaborar y poner, para que se me fue el mensaje, y poner más servicios. Gracias, Rodrigo. No, por favor, Marcelo, la queja de Marcelo. Laura Guzmán, hola, Rodrigo, muchas gracias por la atención en la nota, por tu buena predisposición. No, por favor, Laura, la verdad que es terrible e increíble lo que pasó, Laura, y la entrevistada justamente que compartíamos recién en la entrevista. Yo no salgo de mi asombro tampoco, como tampoco salgo de mi asombro de lo que vamos a compartir en el bloque siguiente. WhatsApp del canal, porque acá Ernesto mandó estadísticas de COVID, dice, en general se ve un descenso en la positividad, pero de los positivos que se internan ha aumentado la letalidad, lo que ha bajado a un 65% aproximadamente, son las camas ocupadas, estuvo por encima del 83-85%, aporta nuestro amigo Ernesto Ibáñez, que vamos a estar compartiendo en el próximo bloque las efemérides, en el próximo no, en el otro. Vamos a hacer la primera pausa y en el próximo bloque vamos a hablar sobre el estreno de un documental. Trabajadores municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos.
la ley 14.656, el convenio colectivo de trabajo, el boleto municipal, el concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos, el complejo recreativo, deportivo y cultural, beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. El fin de semana me empezó a llegar el domingo a la mañana o el sábado a la noche, no me acuerdo exactamente, distintas versiones que hablaban sobre que el próximo día viernes en la señal capitalina C5N se iba a estrenar un documental sobre la vida de la intendenta municipal Mariel Fernández. Sí, escuchaste bien. Un documental sobre la vida de la intendenta municipal Mariel Fernández. A ver, yo no niego, y esto lo hemos reflejado varias veces, lo seguimos haciendo, que se están haciendo obras. Digo, el vecino que transita algunos barrios, el centro de Moreno, ve que se está haciendo un trabajo a conciencia en la reparación de las calles que estaban absolutamente detonadas. Entre otras cuestiones, en medio de una pandemia, donde no había ningún manualcito para llevar adelante una gestión, y más teniendo en cuenta que es una gestión nueva que asumió el 10 de diciembre del 2019. Las críticas no pasan por ahí, evidentemente porque lo hemos reflejado, sino por otras cuestiones que tienen que ver con que el periodismo nace crítico. Es crítico el periodismo de por sí. Digamos, uno puede ser más crítico que otro, pero lo cierto es que la esencia del periodismo es ese. Digo, es innegable que se están haciendo obras. Después podemos discutir las cuestiones vinculadas a la comunicación, pero no estoy hablando de la prensa, sino de la comunicación en su conjunto. No solamente estoy hablando de la prensa, quise decir, sino la comunicación en su conjunto, y la falta de transparencia. Porque una cosa viene de la mano de la otra. Si vienen más de 1.650.000 pesos diarios de fondo educativo durante, y esto es la estadística de los meses de enero, febrero y marzo de este año, la lógica es que queremos saber dónde se está invirtiendo. Este tema lo abordamos la semana pasada, pero digo, es un ejemplo. Lo que a mí me preocupa es el culto a la imagen. Digo, el próximo viernes en la señal C5N se va a estrenar este documental sobre la vida de la intendenta municipal Mariel Fernández. Está el tráiler ya circulando por las redes sociales e incluso por los canales oficiales del municipio de Moreno, de las distintas secretarías y delegaciones y direcciones y demás. Pero para que entendamos de lo que estamos hablando, vamos a compartir 59 segundos, es el tráiler de presentación del documental. Nosotros éramos una familia muy humilde. Mi papá dejó de trabajar de albañil y en una compra que él se tiene que ir a José C. Paz. Y bueno, ahí lo agarraron y Mariel quedó muy, muy afectada. Yo vi que empezó a marcarla a ella en elegir este camino de lo social. Me proponen para trabajar en un hogar para chicos en situación de calle. Era un contexto terrible, se vivía muy mal. Esa parece una buena política, que es que llegue uno y llegamos todos. Me dijo, yo voy a ser intendenta. No, Mariel, la intendenta, pero no es mucho esto. Si yo miro de dónde ella partió y hoy dónde está, es un orgullo tremendo. Queremos un mundo distinto, pero ese mundo distinto es con nosotras. El motor es el amor. Siempre digo que nadie lucha por lo que no ama. Nuestra primera tarea era amarnos profundamente. Esta es la presentación del tráiler del documental que se va a estar estrenando el próximo 9 de julio, fecha simbólica si las hay para la República Argentina, el Día de la Independencia, a las 22 horas en el canal C5N. Hay un canal de YouTube que se llama Mariel Documental, que tiene 145 suscriptos, porque me suscribí hace un ratito, porque la presentación del documental se va a realizar el próximo 9 de julio a las 23 horas, es decir, una hora después que se emita por la señal C5N. Hay un montón de cuestiones que a mí me generan ruido,
dudas, cuestionamientos. A ver, yo no tengo precedente de que haya existido alguna vez un documental de algún intendente de Moreno, más allá de lo que nosotros armamos hace 8 años atrás ya. 8 años atrás, cuando que está subido en nuestro canal de YouTube, que producimos La Vuelta a la Democracia en Moreno, con testimonio de distintos protagonistas, y haciendo, si se quiere, una semblanza del primer intendente que tuvo Moreno en La Vuelta a la Democracia, Héctor Francisco El Chango Ibáñez. Después no tengo ningún tipo de precedente, y yo no discuto, digo, que la vida de la intendenta Mariel Fernández, que desconozco durante ese aspecto, porque no me centro, o por lo menos esta producción periodística no se centra en las cuestiones de personales de los funcionarios, salvo que afecte directamente a la función pública. Digo, desconozco muchos aspectos de la vida de la intendenta Mariel Fernández. Digo, ¿amerita para un documental? La verdad que no lo sé. Para mí esto es un culto a la personalidad. Nosotros nos planteamos, digo, ¿quién fue el ideólogo de esto? Y aparte, empezar a difundirlo a través de las redes sociales del municipio. Bueno, yo me enteré también por los estados de WhatsApp de algunos funcionarios, y que, digamos, le dio finalmente una credibilidad a lo que yo no podía creer en un primer momento, que se haya hecho un documental. El culto a la personalidad muy vinculado a la autocracia, digamos, nosotros hemos hablado en varias oportunidades de, digamos, esperar que venga una suerte de Mesías a salvar a la democracia morenense, bonaerense, de la República Argentina, líderes mesiánicos, digamos, lo hemos hablado en varias cuestiones, cuando nosotros hablamos de que hay que fortalecer el sistema. Lo que hay que fortalecer el sistema, que nuestra democracia, nuestras instituciones, sigan funcionando más allá de quien esté ostentando el poder en ese momento, y que funcione como un limitante ante los abusos de poder. Digo, porque acá lo que hay que buscar, digamos, es la esencia de nuestro sistema, es que el ciudadano viva mejor, más allá de su ideología política y qué partido esté gobernando. Digo, a ver, la autocracia, vuelvo a repetir, lo que tiene que ver con el culto a la personalidad, esas cuestiones, digamos que a mí me preocupa mucho por la salud de nuestro propio sistema. Digamos, uno puede hacer otro análisis político que tiene que ver con un mensaje interno hacia aquellos que son dirigentes del movimiento Evita. El movimiento Evita es justamente la estructura política social de la intendenta Mariel Fernández. Digo, después de las aberrantes declaraciones que hizo Emilio Pérsico, que participa de este documental, con respecto a declaraciones muy machirulas, casi cargando la culpa sobre las mujeres en lo que tiene que ver con el delito y el no cuidado de sus hijos, digamos, evidentemente la figura de una mujer dentro de la estructura del movimiento Evita es muy posible que crezca. Y yo creo también que este documental tiene un mensaje interno hacia el movimiento Evita. A mí lo que me preocupa, vuelvo a repetir, es el culto a la personalidad. ¿Era el momento? Estamos en medio de una pandemia. ¿Era el momento para que estrenar un documental? Ahí veíamos, Federico estaba mostrando las imágenes de, por ejemplo, la coordinación de delegaciones de Moreno, una página oficial del municipio de Moreno, Coordinación General de Gestión Territorial de Delegaciones de Moreno, que postearon este documental, un canal oficial. Y yo acá me da el lugar para la pregunta. Digo, si lo están publicitando las páginas oficiales de las distintas dependencias municipales, ¿este documental fue financiado con dinero del Estado municipal, con dinero de las arcas de la comuna? El director de este documental es el subsecretario de comunicación de la Municipalidad de Moreno, el platense Vicente Linares.
que también es director de distintos videoclips del cantante Andrés Calamaro, por ejemplo. Es más, se estrenó uno que se llama Bandera, mi bandera, creo que se llama, hace muy pocos días, filmado íntegramente en Moreno. Por lo tanto, la producción es justamente de la productora, valga la redundancia, de que encabeza Vicente Linares, que se llama, ya te digo porque se me fue el nombre. Buen Día Cine, se llama la productora. Buen Día Cine. También me contaron que, y esto lo confirmé por distintas fuentes, que hubo una proyección del documental en el Teatro Leopoldo Marechal con varios funcionarios de primera línea que fueron invitados especialmente. No hubo pochoclos, pero sí hubo, digamos, recepciones positivas al documental. Digo, sea de una u otra manera, a mí me preocupa mucho. A ver, pero no es la única intendenta que hace alarde de su figura. Ahí tiene Federico una captura de la revista Gente, en la final de la gestión de Walter Festa. Yo tengo la revista acá, la revista Gente, es del 30 de julio del año 2019, antes de las internas. Fue la revista Gente número 28.019, que tenía en la tapa a Luisana Lopilato, se llama esta chica, ¿no? A ver, vos que la tenés más clara, Federico Martín. Luisana Lopilato. No la veo muy bien. A ver. Ahí, a ver. Encima me. Luisana, sí, sí, me agarras sí, porque. Sí, sí, por eso. Pero Luisana, está bien, sí. Pero Lopilato es el apellido, ¿no? Porque no lo veo. Correcto. Acá. Che. Lopilato de, del canadiense ahora, no sé. Sí, acá dice de Michel Bublé. Ahí está, de Bublé. Pero no decía. No decía el apellido, por eso Luisana decía, pero no me recordaba el apellido, si era Lopilato. Ahora se me había ido. Y en la página, bueno, no tiene el número de página, a ver qué se dice la anterior. Bueno, ¿dónde está? No dice el número de página. Había salido una nota, para que estoy viendo el reflejo, a Walter Festa. ¿Se acuerdan de esto? 30 de julio del 2019, antes de la interna, donde, bueno, por ejemplo, posaba junto a la diputada nacional Romina Urich frente a la iglesia de Victorica y Güemes. La siempre rara. Me olvido el nombre. Sí, siempre me olvido el nombre de la iglesia. ¿La de Guadalupe es? No. Sí, la de Guadalupe, gracias, la de Guadalupe. Bien, Martincito. Y donde había, bueno, una extensa entrevista al intendente municipal con algunas fotos. Acá está una que se hizo en el Parque Industrial de Roque Primerán, un festejo del Día del Niño, donde está la Tota Santillán. Bueno, algunas fotos de Festa cuando era chico. Digo, a ver, no es exclusivo de Mariel Fernández, bueno, porque ya lo había hecho Festa en una revista como Gente, como la revista Gente, que también en su momento nos había sorprendido mucho. Bueno, ahora llega y se redobla la apuesta. Hay un documental. Todo eso se hace con donaciones, seguramente, o sea, gratis. No sé, por eso te digo, a ver, quiero saber. La revista Gente seguramente fue gratis. A ver, no, por ahí sale del peculio. Digo, a ver, de particular, no lo sé. A mí lo que me da para, digamos, para dudar es que las redes oficiales del municipio estén difundiendo el documental. Eso es lo que me hace ruido. Entonces... Y además que el director del documental sea el subsecretario de comunicación de la Municipalidad de Moreno, Vicente Linares. Eso es lo que me hace ruido. Digo, si lo pagaron al documental y el espacio lo pagan con fondos propios, porque no sale gratis emitir un documental en C5N en el prime time, en horario central. A las 9 de la noche dijimos, ¿no? No, a las 10. Ahora me quedo dudando. 21:30. A las 9. 21:30. No, 21:30 no. 22 horas, dice el flyer, 22 horas. Perdón, 22 horas. Sí. 22 horas. Digamos, el no sale. Time, es el prime time en Argentina. Claro, no sale gratis. Digo, ¿con qué se pagó? ¿Lo pagaron del peculio? Bárbaro, digamos, indiscutible. No vamos a decir nada, se financió con
el peculio municipal con el peculio particular, bárbaro. Ahora bien, me preocuparía que lo hayan hecho con dinero público. Ahí el flyer, en la portada de semanario, no sé si te lo pasé eso, Federico, porque te pasé varias cosas y... Ese no, pero lo busco. No, pero ahí ya lo para decir, ahí en la portada de semanario, si no, en la página web está que la sinopsis, dice Mariel Fernández, intendenta de Moreno, creció en el barrio más humilde de Moreno, Cuartel Quinto. Muchachos, ¿quién armó la sinopsis? Cuartel Quinto no es un barrio, es una localidad. Y atravesó grandes dificultades durante su vida, una infancia pobre, el asesinato de su padre, la crisis, el hambre en su barrio, los niños huérfanos que cuidó en el hogar El Arca, donde adoptó a su primer hijo, y sus luchas contra las injusticias y contra el poder político establecido forjaron a esta mujer que transformó el dolor en amor y la lucha en poder. En el 2019 fue elegida como intendenta de Moreno, la más votada en la historia de Moreno, su distrito, uno de los más grandes de la Argentina. Y es absolutamente cierto eso. Esto lo hemos reflejado varias veces. Es la intendenta con mayor... ¿votos? Mayor porcentaje de votos de la historia de Moreno. Ahí, no sé si lo encontraron, chicos, a lo que decía en la página web, porque estoy leyéndolo... los entrevistados son Mariel Fernández, Esteban Gringo Castro, que es el esposo, el marido, dice, Emilio Pérsico, líder Movimiento Evita, Araceli Bellota, historiadora periodista, la presidenta del Consejo Deliberante de Moreno, Abel Ayala, actor, hijastro del hogar El Arca, Betty Cárdenas, la mamá de Mariel, Emanuel Fernández, el hermano, Eli Fernández, la hermana, León Castro, hijo, Jonathan Fernández, hijo, Marcela Díaz, secretaria y amiga, Marcela Díaz es la secretaria privada del municipio de Moreno, Joaquín Cáceres, ahijado, del hogar El Arca, Mirta Quintero, del hogar El Arca, y Ana Coco Pardo, periodista documentalista. Son algunos de los participantes de este documental. Vuelvo a repetir. Pará un cachito que... Que quiero terminar de confirmar un dato que tiene que ver con esto. Digo, a ver... la verdad que sigo asombrado por esta cuestión, pero bueno, el próximo día viernes, entonces, a las 22 horas, en C5N se va a estrenar el documental de Mariel Fernández, que lleva por título Nadie lucha por lo que no ama. 60 minutos, aquellos que quieran verlo, si no se pueden suscribir, como hice yo, al canal de YouTube, que el día viernes también, 9 de julio, pero a las 23 horas, también se va a emitir por YouTube. La verdad que no salgo de mi asombro, María. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre la Municipalidad de General Rodríguez, porque, a ver, algunas cuestiones no son exclusivas de Moreno, porque hay dos mujeres, Natalia Lucero y Ludmila Pérez, que han denunciado a la secretaria de Seguridad del municipio de General Rodríguez, la doctora Ana Motino, por abuso de autoridad. Ellas compraron, y eso es lo que van a contar en esta entrevista, un predio, un boleto de compraventa a una cadena que venía de los dueños originales del predio. Bueno, fueron desalojados por el municipio de General Rodríguez. Estuvimos hablando con el doctor Pablo Becerra, que es el abogado patrocinante, eso quise decir, de Natalia Lucero, que es la dueña, y Ludmila Pérez, que era la ocupante a quien desalojaron, de este predio en el barrio La Fraternidad de General Rodríguez. Otro escándalo en ciernes, en este caso, en General Rodríguez. Estamos con el doctor Pablo Becerra y con Natalia Lucero y Ludmila Pérez, que nos van a contar una situación realmente... extraña, llamativa, a ver, también para vivirlas ellas muy difícil. Doctor Becerra, ¿nos puede contar
la génesis de este problema? Bueno, paso a explicar. El nacimiento de este tipo de conflictos está datado hace muchísimo tiempo acá en General Rodríguez. Lamentablemente ya no es una cuestión política, es una cuestión de que está en la entraña de las personas de General Rodríguez. ¿Qué es lo que pasó específicamente con Natalia? Natalia compró compró dos parcelas, y esas parcelas Natalia se las había comprado a un señor que es de apellido Vega. Este señor de apellido Vega en su momento se las había comprado del señor Roldán. Roldán es el titular registral. O sea que, en pocas palabras, para que la gente nos entienda, Natalia es la última persona de la cadena de comercialización legítima de esas tierras. A ver, Natalia, tengo un segundito. Roldán tenía la escritura. Sí. Después se la compra. Natalia le compra a Sergio Vega. Exactamente. Sí. Y llega al momento de Natalia. ¿Dónde están ubicados estos predios? ¿En qué barrio y sobre qué calles? Natalia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. El barrio es Fraternidad, la calle es Mastellone, y bueno, desde el primer día que lo compramos tuvimos el abuso de poder de acá de General Rodríguez de parte de la secretaria de Seguridad, Ana Motino. ¿Qué es lo que pasó? Sí. Te sigo contando. Natalia se desayuna un día con que los terrenos ella se los había dejado en posesión a Ludmila, que es su sobrina. Uh-huh. Ludmila los está cuidando, y un día aparecen las fuerzas de seguridad, por supuesto comandadas por Motino, sacándole a Ludmila del predio, haciéndole saber que este predio era un predio municipal y que en realidad correspondía a una asociación, Adegro, porque iban a hacer una plaza, se habían juntado firmas, toda una pantomima de cosas que no existían. No solo eso, sino que después aparece un expediente municipal del 2 de noviembre, o sea, datado 16 días con anterioridad al boleto de compraventa que tiene Natalia con el señor Vega, donde aparece que el pedido por parte de la asociación de crear una plaza, y que supuestamente se habían reunido firmas. Nosotros tenemos testigos vecinos del lugar que dice: acá nadie juntó ninguna firma. Y aparte, tampoco tendría la facultad para hacerlo, porque tendría que haber por lo menos una ordenanza que expropie ese terreno al señor Roldán, que es el titular registral. Toda una cosa media rara que terminó en Motino hablando con el Ministerio Público, y ellas dos terminaron aprehendidas por el delito de usurpación cuando tienen la cadena de comercialización perfecta de los boletos. Es una cosa que no se puede creer. Por ahí en otro partido es muy raro, acá es muy común, ¿eh? Ese tipo de abuso de autoridad están siendo cada vez más comunes. Natalia, ¿cuándo compraste vos el predio? El año pasado. ¿Cuánto lo pagaste? Desde 600.000 pesos. Es decir, y vos se lo compraste a la persona posterior a Roldán. Ah, no, yo tengo toda la documentación, el abogado ya también lo vio. Natalia, yo quiero aclararla para que no llamen. Natalia tiene un boleto de compraventa certificado por escribano público. Además de esto, los impuestos pago, la ocupación del lugar, la mantención del lugar. Esta gente más de una vez ha ido el comando, el móvil policial, nos llevó en carácter de detenida, nos hicieron testimoniales, la gente changa que trabajaba para nosotras también, terminaba demorada 5 o 6 horas, y bueno, la última vez que estuvimos detenidas, terminamos en un lugar de detención masculina, teniendo que compartir baños, en la parte de la comisaría acá de General Rodríguez. Como yo le decía al abogado, yo soy docente, yo no soy marginal, yo no violé, yo no maté, y sin embargo me quedaron 2 causas donde yo no puedo ni siquiera renovar el registro actualmente, donde yo tengo que esperar a la justicia, que es lenta en este país, para que mi sobrina pueda tener de nuevo la casa, porque el mismo día que a nosotras nos detuvieron, a ella le rompieron toda la casa. El mismo día que nosotros estamos detenidas, a ella se la destruyeron totalmente, se la robaron a la casa. Y estamos esperando todavía la orden de la fiscal para ir a buscar las cosas del lugar, que nunca nos mandó. Así que ya no tenemos nada en el lote. Ludmila, ¿qué pasó ese día? ¿Cuándo fue específicamente que llegan por primera vez desde el municipio con las fuerzas de seguridad a desalojarla y terminan detenidas? ¿Qué día fue? En este
momento la fecha exacta no me acuerdo, pero yo, a mí ya me habían llevado detenida varias veces anteriormente. Yo siendo menor de edad, me llevaron y no me dejaban llamar a mi mamá, no me dejaron llamar a mi papá. Me dejaron más de 8 horas detenida en la comisaría primera de General Rodríguez, sin dejarme llamar a nadie. Por vecinos tuvo que venir mi tía a sacarme de la comisaría. Tenemos videos donde Ana Motino nos maltrata, donde maltrata al comisario de acá, y fue tan feo, me rompieron todo. ¿Yo sabés lo que me costó comprar esa casilla? Tengo 18 años recién, cuando pasó todo esto tenía 17, y a mí no me ayuda nadie, nadie me ayuda, y todo lo hice yo sola, y me llevaron detenida con 18 años recién cumplidos. Nos dejaron en la comisaría junto a todos los masculinos de ahí, ni siquiera nos dejaron una policía mujer cuidándonos, nos sacaron fotos, fue horrible, nos asustaron toda la noche, la verdad que la pasamos muy mal. ¿Qué les decía Motino? ¿Hablaron con alguna de ustedes? ¿Qué les decía? Tenemos video de la señora donde nos amenaza y nos dice que no volvamos al lugar porque nos va a detener, que por orden de ella, que es la secretaria de acá de General Rodríguez de Seguridad, pasa la detención. Entonces yo le digo, no señora, hay que esperar la orden de un fiscal, usted no es fiscal, usted es la secretaria de Seguridad. No, querida, por mi orden vos vas a terminar detenida. Estas cosas, Rodrigo, me encantaría decirte que son infrecuentes, pero la verdad son cada vez más frecuentes. Nosotros la tenemos filmada, a la doctora Motino, video filmada, que ya se aportó a la justicia. Todo lo que nosotros te estamos diciendo acá ya se aportó a la justicia hace aproximadamente 20 días. Esto no es que la justicia se está enterando por este momento. Nosotros la tenemos videofilmada a la señora Motino agarrando el boleto de compraventa del Lucero, tirándolo y diciendo esto no sirve para nada. Yo sé que por ahí no es especialista en derechos reales, pero es el boleto de compraventa de la última eslabón de la cadena de comercialización del titular registral. Si ese boleto no sirve, nadie en este país tiene un título. ¿Cuántas veces la detuvieron entonces? Más de 5. ¿Más de 5 veces? Más de 5. Es una persecución. Para testimonial, para declaración jurada, y la última terminamos detenidas en calabozo, y bueno, terminamos después que nos llevaron en fiscalía, después de ahí nos trajeron detenidas con esposas, porque estuvimos todo el tiempo con esposas. Estuvieron en un calabozo, Rodrigo, toda la noche en el calabozo, y ella es menor de edad. De ahí de fiscalía nos trajeron con las esposas hasta la comisaría y de ahí nos dieron la libertad. La verdad que es impactante lo que están contando. Pablo, ¿cómo está la causa? Hay dos causas, una por el tema de usurpación y otra por el tema, digamos, de la propiedad del predio. Exactamente. Una de las causas tramita acá en la Fiscalía de General Rodríguez, que es básicamente en la que ellas actualmente están imputadas del delito de usurpación, una locura, pero está pasando, en la cual nosotros nos presentamos, aportamos todos los videos, todos los boletos de la cadena de comercialización, el informe de dominio, aportamos todo. Estamos esperando que la justicia dictamine claramente que ellas no pueden ser usurpadoras de lo que realmente poseían. Pero bueno. Y después está la segunda causa, que tramita en Moreno, en la Fiscalía número 7, a cargo del doctor Villalba, que es en la que se está investigando la violencia institucional por parte de la doctora Motino por el abuso de autoridad ejercida contra ellas reiteradamente en el tiempo y contra un montón de ciudadanos de General Rodríguez que lamentablemente hoy callan porque tienen miedo. El municipio de General Rodríguez, a ver, estamos hablando que Natalia tiene el boleto de compraventa, que se lo compró, me olvidé cómo se llama el apellido de la persona tercera, de la que Vega. Queda en Vega. El medio Vega. Vega, tiene el boleto de compraventa de Vega, que Vega a su vez tiene el boleto de compraventa de Roldán. ¿Estoy bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, la Municipalidad de General Rodríguez, ¿qué presenta en el expediente para atribuirse la propiedad del predio? Te cuento, el boleto que tiene Natalia con Vega es del mes de noviembre, 18-20 de noviembre del año 2020, y lo que presenta la municipalidad haciéndose de los lotes, una locura jurídica, es un expediente de Adegro, que es una asociación no sé de qué, de acá de General Rodríguez, en la cual presentó un escrito a General Rodríguez y dijo, quiero estas dos parcelas para hacer una plaza, supuestamente, ¿no? Justamente eso está datado 10 días antes del boleto, justo. No solo eso, sino que es tan loco, es tan burdo, porque el expediente de Adegro se inicia el 2 de noviembre,
Y el mismo 2 de noviembre ya es despachado por la municipalidad como diciendo, bueno, efectivícense las comunicaciones. Cualquier persona de General Rodríguez sabe que un expediente entra y tenés un despacho a los 6 meses. Justo el de Adegro se despachó el mismo día que entró y justo antes del famoso boleto que tiene Natalia certificado por escribano público, ¿vale? Para aclarar el boleto de Natalia. Vuelvo a reiterar, o sea que la Municipalidad de General Rodríguez no tiene ningún papel que acredite algún tipo de posesión, de dominio sobre ese predio. Nada, no tiene nada, es puro abuso de autoridad, puro y exclusivo abuso de autoridad, no hay una ordenanza que haya expropiado el bien por parte de Roldán. La actual poseedora de esa propiedad es Natalia Lucero, tanto por título como por posesión. Y tenemos de testigo aportado en fiscalía, que tienen que ir, son testigos vecinos del lugar, que confirman no solo que ella es la poseedora porque le compró al señor Vega y al señor Vega lo conocen hace 20 años, sino que nadie fue a juntar firmas, porque Adegro en el expediente afirma de que fue a juntar firmas para crear una plaza. Muy loco, pero está puesto en el expediente. ¿Y las firmas están en el expediente? No. Nunca nos quisieron mostrar el expediente. El expediente tampoco lo hemos podido ver en su totalidad. Claramente, ¿no? Por una razón de lógica. ¿En General Rodríguez, en qué fiscalía está? ¿En la 9 o en la 10? Si me das un segundo, sí, te lo confirmo. Sí, mientras tanto, Natalia, ¿qué van a hacer ustedes? Digo, a ver, es una situación absolutamente estresante, angustiante. Tal cual. Nosotros nos acercamos más de 10 veces para hablar con el intendente, les mandamos mail, les mandamos mensaje por privado, nunca está, nunca nos puede atender, siempre nos atiende un concejal que nos da la misma explicación y le dice, bueno, lleven todo a la justicia va a determinar si sos o no sos la dueña. Fiscalía número 5, quiero aclarar, La de la Fiscalía General Rodríguez, la de Lai y Buscalia, de Moreno, la de Lai y Buscalia, esa es la fiscalía que está tramitando. Nosotros también, a nivel estudio jurídico, formal, con la Secretaría de Gobierno, pedimos una reunión con el intendente, pura y exclusivamente para charlar de estos temas, principalmente porque nosotros lo que queremos es que le devuelvan las tierras a Natalia y alguien le pida disculpas, nada más. Por todo lo que le hicieron hacer. Estuvieron presas una noche entera y ella era menor de edad, en un calabozo. Sacando todo eso, la Secretaría de General Rodríguez nos dijo que no nos iban a recibir. Ludmila, ¿cuándo cumpliste los 18? El 12 de mayo. Es decir, recién, hace un mes atrás, un poco más de un mes atrás. ¿Cómo termina la historia para ustedes? Nosotros terminamos declarando ahora en Fiscalía de Moreno, por el atropello que tuvimos. Lo que te está diciendo Natalia es que hace poco fuimos a la Fiscalía número 7 de Moreno por la causa de violencia institucional y ellas depusieron ahí, las dos, juramentadamente una declaración de todo lo que vivieron por parte de Motino y de todos los funcionarios policiales que Motino desplegó al lugar. Villalba, ¿la imputó a Motino? Todavía no. Por lo tanto, Natalia y Ludmila no se pueden acercar al predio. No podemos acercarnos al predio. Estamos imputadas. Como les decía recién, yo no puedo renovar registro, no puedo conseguir trabajo en blanco. Tenemos que esperar que todo esto se solucione para poder seguir adelante. ¿Tuviste oportunidad de hablar con los fiscales, con Buscalia o Lai? No sé cuál de los dos se estará entendiendo en el expediente. ¿Te dijeron algo? No hablé con ninguno de los fiscales. No hablé con ninguno. Hicimos las presentaciones pertinentes de todos los videos, de los contratos de compraventa, de la cadena de comercialización, todo. Hicimos la presentación de todo. Nosotros esperábamos una respuesta de la justicia, pero todavía no llegó. Y nada, la verdad que Natalia y Ludmila están muy compungidas. O sea, a medida que pasa el tiempo, cada vez vivencian un poco más lo que les pasó. Haber estado detenidas, haber comprado un lote y terminar detenido, es básicamente la historia. Compraron un lote y terminaron detenidas, ¿por quién? Por la Municipalidad de General Rodríguez, haciéndose de un poder que no tienen, de nada, o sea, pero es muy loco porque estamos muy acostumbrados a que en General Rodríguez pasen estas cosas. Y lo más loco es que la persona, una de las personas que tenía la menor de edad, terminó en un calabozo por haber comprado un lote, en un expediente que no existe, que cualquier persona de General Rodríguez sabe
que un expediente no puede estar despachado el mismo día que ingresa. Es un invento ese número. Es toda una farsa, lamentablemente. Y por eso estamos acá, porque cuando no te escucha la justicia, tenemos que estar acá. Ahí escuchábamos lo que nos contaba tanto el doctor Pablo Becerra como Natalia Lucero, la dueña de este predio, y Ludmila Pérez, la ocupante, en torno a lo que ellos denuncian como un abuso de autoridad por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia del municipio de General Rodríguez, la doctora Ana Motino. Seguramente vamos a tener repercusiones sobre este tema, estamos tratando de hablar con Ana Motino para darle su derecho a réplica y que explique cuál es la situación desde la visión del municipio. También estamos hablando en la justicia para saber cómo se están llevando adelante estos expedientes. Así que va a haber novedades con respecto a este tema, gravísimo, gravísimo, porque denuncian que pese a tener los boletos de compraventa en una cadena, desde las personas que tenían la escritura original, el municipio de General Rodríguez hace denuncia en la justicia y se produce un desalojo. Vamos a ver qué es lo que pasa, seguramente vamos a tener repercusiones respecto a este tema. Antes de irnos a la pausa comercial, vamos con los mensajes del vivo de Facebook, que pensé que se estaba cortando, pero tal vez sea acá el problema. Jorge Salvatierra, soy de Moreno, tenemos en el barrio un problema con la salita de primeros auxilios, la cual la cerraron. Barrio San Carlos de Ruta 25, la Secretaría de Salud dijo que la cerraban por refacción y ahora no la abren más. Vamos a ver si podemos averiguar algo, pero está difícil hablar con los funcionarios municipales. Sala, barrio, dijimos San Carlos de Ruta 25. Sí, Ruta 25, ¿no? Sí. Sí. Felisa Páez, San Carlos de la calle de Abain, pasando la escuela 49, eso es cualquier cosa, menos calle, dice Felisa. Marcela Pachón, en el documental van a pasar la cantidad de pymes que tiene, con su, que su marido las maneja, vergüenza, ¿quién se cree que es? Evita, dice Marcela Pachón. Cristina Paso, con todo respeto, muchos que tienen o han tenido cargos sufrieron igual o más que la señora Mariel, peronistas o de otros partidos. Por otro lado, todos los militantes de la generación de Pérsico sabemos cómo ha pensado siempre. Mariel, ¿no? Se refiere a esto que comentábamos, esos comentarios, esas declaraciones machirulas que realizó Pérsico, que después pidió disculpas. Henry Tordoya, aguante Mariel, jaja, qué descarada que es. Y les aseguro que la vuelven a votar. Cristina Paso, espero ver que muestre a toda la militancia que la ha acompañado para ser concejal y ahora intendenta. Lucas Salazar, muestra cómo toman mate todo el día y hacen tonterías, ladrones, dice. Oscar Corbalán, el amigo Oscar. Hola Rodri, ¿te queda alguna duda de que ese documental es un apoyo político a la alcaldesa? Que no pueden explicar la plata de la educación y muchas otras irregularidades más. Tené en cuenta también que se puso de enemigo a un pesado como Marianito, y la están chusmeando en todos lados. ¿Te acordás hace un año atrás cuando dijo que ese 5N era un medio malintencionado y culpó de todo lo que pasaba en Moreno a Kicillof cuando esa señal difundió nuestro informe del SAE, insuficiente y de mala calidad, y ahora le publican un documental de su vida? En mi barrio eso le dicen, ¿cómo te diste vuelta, che? Un abrazo, Rodri, la lucha continúa, dice Oscar Corbalán en algunos de los comentarios del vivo de Facebook. Hacemos pausa, chicos. La sí, segunda señor. Pausa comercial en este noticiero. En el próximo bloque arrancamos con las efemérides.
Moreno ya arrancó. Con el plan integral de asfalto y bacheo, estamos asfaltando en todo el municipio. Calle Portugal, Shakespeare y La Finúa, Argentinidad y Ambrosetti, Paso del Rey, Moreno Centro y mucho más. Y la compra de la nueva planta asfaltadora nos permitirá asfaltar todos los días con más eficiencia y menor costo. Plan Integral de Obras ya está en marcha. Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y llegó el momento de las efemérides del querido amigo Ernesto, que manda el mensaje, como lo hace cotidianamente, dice: buen día, gente, ¿cómo andan? Bien. El sábado fue un aniversario del nacimiento del chabón que fundó los Juegos Olímpicos para discapacitados. Ahí me acordé de la chica que tuvo problemas con la inscripción. ¿Cómo está el tema? Tenés razón. Lucía Montenegro. Ahora me lo anoté. ¿Cómo está el tema? ¿Se pudo inscribir para los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Qué se realizan después de los supuestos no discapacitados? Le paso las efemérides, averiguo, la verdad. No me acuerdo, no sé cómo está, no seguí el tema. Dice, postdata, los jugadores de fútbol tienen pase especial por el 6, digo, por el tema de los 600 por día y en relación con la selección y River. Gran victoria de la Argentina el sábado, ¿eh? Vamos con la primera efeméride, Martincito, ¿te parece? Sí, señor. Segunda invasión inglesa. 5 de julio de 1807. El ejército británico reunido en Miserere, John Wiglock, dio la orden de ingresar a la ciudad en 12 columnas que se dirigían separadamente hacia el fuerte y retiro por distintas calles. Los invasores se enfrentaban a una Buenos Aires muy diferente a la que se había rendido ante Beresford. Los vecinos en la calle arrojaron sobre las cabezas de los casacas rocas, piedras y líquidos hirviendo, lo cual sería agua, aceite o grasa vacuna. Grasa vacuna y agua. El aceite era privativo en la época de la colonia, querido Ernesto. Reino de España, Santiago de Liniers, con 5.000 infantes, 2.000 jinetes, 150 piezas de artillería. El Reino Unido con John Whitelock a la cabeza, 9.000 infantes, 350 jinetes, 16 piezas de artillería, 20 navíos, 90 transportes. 150 piezas de artillería, el Reino de España, me parece que se te fue un cero. Es mucho, muchísimo. San Fernando del Valle de Catamarca, fundado el 5 de julio de 1683. El gobernador tucumano Fernando de Mendoza y Mate de Luna fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia argentina de Catamarca, centro turístico y comercial. Además cuenta con una activa vida cultural que se desarrolla en su universidad, instituciones y museos. Se encuentra a orilla del río del Valle y al pie de la sierra de Ambato y de la sierra de Ancasti. Población 224.000 habitantes según el censo del 2010 y hay 1.125 kilómetros de distancia desde el partido de Moreno. La oveja Dolly, 5 de julio de 1996, 14 de febrero del 2003, primer mamífero clonado a partir de una cédula adulta. Sus creadores fueron los científicos Ian Wilmut y Kate Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo. Su nacimiento fue anunciado 7 meses después, el 22 de febrero de 1997. Los restos disecados de Dolly están expuestos en el Museo Nacional de Escocia. Luis Andrini, mira, un día como hoy moría Luis Andrini. El 22 de febrero de 1905, 5 de julio de 1980, actor y humorista, tuvo una relación con la cantante de tango y actriz Tita Merelo, luego se casó con la actriz Malvina Pastorino. Filmó 80 películas desde 1933 a 1980. En el 33, tango. En el 37, melodías porteñas. En el 39, Bartolo tenía una flauta. En el 41, el más infeliz del pueblo. En el 43, La suerte llama tres veces. En el 49, Don Juan Tenorio. En el 53, La casa grande.
en el 67 Al diablo con este cura, en el 68 En mi casa mando yo, en el 69 El profesor hippie, en el 70 El profesor patagónico, en 1971 Pájaro loco, en el 72 Mi amigo Luis, en el 74 Yo tengo fe, en el 77 El casamiento de Laucha y en 1980 Qué linda es mi familia. Todavía se pueden ver algunas películas de Luis Andrini en la señal Volver. Bikini, 5 de julio de 1946, traje de baño femenino compuesto por un sujetador y una braguita ceñida. Fue creado en 1946 por el ingeniero automovilístico francés Louis Reard. Ah, mirá vos, no sabía que había sido creado por un hombre. Cuando Louis Reard quiso presentarlo en la piscina del Hotel Meritor, se encontró con el inconveniente de que ninguna modelo profesional se atrevía a lucirlo en público, teniendo que recurrir finalmente a Micheline Bernardini, stripper del Casino de París, quien le advirtió que el desfile previsto para el 5 de julio iba a ser una bomba más potente que la de 5 días antes el gobierno de Estados Unidos había detonado en el atolón de Bikini, justamente. Ah, mirá vos, no sabía que había sido ideado por un hombre. Vélez campeón en el 2009. El torneo clausura 2009 fue el segundo certamen y el que cerró la temporada 2008-2009 de la primera división de Argentina. Comenzó el 6 de febrero y finalizó el 5 de julio. Vio ganador al Club Atlético Vélez Arfiel tras su triunfo en la última fecha frente al Club Atlético Huracán. El partido dio origen a diversas polémicas. No me acuerdo las polémicas. Vélez 1, Huracán 0. Se jugó el 5 de julio del 2009, 15-20 horas, en el Estadio José Amalfitani. Bueno, dentro de una hora, más o menos. 45.000 espectadores. Montoya, Papa, Otamendi, Domínguez, Díaz, Zapata, Cubero, Morales, Razzotti, Martínez, López y el director técnico era el Tigre Gareca, Ricardo Gareca, hoy director técnico de Perú. El gol a los 83 minutos lo hizo Morales para Vélez Arfiel. Bueno, ayer goleada del Porvenir frente a Atlas. Vamos a estar compartiendo el compacto en el próximo bloque. Un primer tiempo muy bueno de Atlas y una goleada impensada. Eso lo vamos a estar compartiendo en el próximo bloque. Fénix le ganó 1-0 a Cañuelas con gol de Aguirre en el debut de Logro Fabiani como director técnico de Fénix. Argentina-Colombia se juega mañana, martes a las 22 horas en el estadio Mané Garrincha. También cayó Leandro Inalén 1-0 frente a Doc Sud. El gol lo hizo el lateral derecho del Doque Troxler. Y esto sentenció a Leandro Inalén a la última posición del torneo de primera C. Sí, está último el Lechero. Yo no lo puedo creer todavía. Resultado del día sábado de Copa de la Copa América. Uruguay cayó frente a Colombia por penales y Argentina goleó a Ecuador por 3-0. Y mañana lunes, hoy lunes, a las 20 horas, Brasil-Perú en las otras semifinal de la Copa América. Bueno, ahí estaban las efemérides. Ahora vamos a compartir un video que les comentaba el día miércoles que había pasado por la asfaltera municipal. ¿Lo tenés ahí para pasarlo, Martincito? Sí. Bueno, vamos con la imagen. ¿Hacemos conteo o vamos con imagen directa? No, derecho, vamos. Esto tiene que ver con la planta de asfalto que se está construyendo en el Parque Industrial número 2, de la Municipalidad de Moreno. Me acerqué porque como no hay datos de esta planta, poco se sabe, queríamos saber básicamente qué característica tenía y demás cuestiones, pese porque estamos tratando de entrevistar a la secretaria de Obras Públicas del municipio ya de hace bastante tiempo y no tenemos manera de que nos atienda. Lo que pudimos averiguar es que esta planta asfaltera, las especificaciones indicarían que se producirían 40 toneladas de material caliente por hora. Mayores especificaciones técnicas no tenemos, no sabemos cuánto es el costo específico de la asfaltera. Hay un subsidio de 68 millones de pesos. ¿Fue todo aplicado a la asfaltera? La verdad que desconocemos.
¿Por qué? Porque hay otras maquinarias que son necesarias para llevar adelante lo que tiene que ver con la colocación del asfalto. Hay una máquina que es la que va distribuyendo sobre el asfalto y trabaja en caliente. Y después hay una especie de rodillo, que también es especial porque como el asfalto está caliente, creo que se coloca, si la memoria no me falla, según lo que me explicó un técnico en un momento, 50 grados de temperatura, creo que se coloca la capa asfáltica. Por eso, cuando hace mucho calor, no es recomendable andar, por el tema de los neumáticos, me refiero vehículos, sobre una capa asfáltica. Se habla de 40, por lo menos las especificaciones técnicas que pudimos conseguir nosotros, es de 40 toneladas por hora de material asfáltico. Hoy estuve hablando con una persona vinculada al municipio, me decían que tendrían planificado asfaltar 3 cuadras por día, lo que es un número más que importante con respecto al tema de la obra pública. Pero bueno, no hay información oficial respecto a la asfaltera municipal, no se sabe cuándo va a estar operativa, cuándo finalmente se va a estar inaugurando. No hay información, no sabemos en qué grado de avance. Estas imágenes las hice el miércoles, tipo 10 de la mañana, en Cuartel Quinto, y cuando regresaba la calle Portugal, que compartimos imagen la semana pasada, vi que estaban colocando el grupo electrógeno, lo que presumo que sería un grupo de electrógeno justamente para que alimentar esta planta de asfalto. Vuelvo a repetir, se está colocando en Cuartel Quinto, en el Parque Industrial Municipal número 2, que se encuentra a la vera de la Ruta 24, y que, según las especificaciones técnicas, porque tomamos el modelo de la máquina y lo buscamos por internet para tener precisiones, porque no, vuelvo a repetir, no hubo información oficial por parte del municipio, sino fue lo que nosotros fuimos encontrando en la página web y que, bueno, tiene que ver con algunos datos. Por ejemplo, no figuraba el costo de la planta, sino que había que pedir un presupuesto. Así que esas son las especificaciones técnicas de la máquina. Serían 40 toneladas por hora de material asfáltico que se estaría llevando adelante cuando esté en funcionamiento. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento? Gran interrogante. No hay ningún tipo de información oficial al respecto. Así estaba entonces. Se está construyendo lo que tiene que ver con la asfaltera municipal, que, como se ve en imagen, es una asfaltera marca Lintec Ixon. Su especificación técnica es LX4000C 40 TPH en contenedor. Estuvimos averiguando, este TPH es tonelada por hora. 40 toneladas por hora. Y bueno, hay unas especificaciones técnicas en la página web de esta empresa, que sería brasilera, por lo que pudimos averiguar, porque vuelvo a repetir, lamentablemente no hay información oficial por parte del municipio. ¿Cuándo empieza a funcionar? Lo desconocemos realmente. Vamos a cambiar de todo, vamos a estar hablando ahora sobre lo que pasaba el día jueves, fue, ya tengo una laguna con los días porque pasó mucho. Con la visita de Bogar, Alejandro Bogar, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del MST, a Moreno, en una jornada que tiene que ver con difusión electoral. Esto lo comentaba la semana pasada, no la pudimos pasar por cuestiones de tiempo la semana pasada de esta nota, y de cara a lo que va a pasar en las primarias, y sobre todo lo que tiene que ver con la confección de la lista del Frente de Izquierda. Estuvimos hablando con Pablo Lopardo, dirigente del MST a nivel local, y con Alejandro Bodá.
Leopardo, hoy frente al municipio, realizando una actividad de concientización, ¿qué es lo que están haciendo específicamente? Sí, básicamente digo, dos cosas nos reúnen hoy acá. El tema de los estatales, que venimos digo, con los trabajadores municipales reclamando desde hace un montón de tiempo. Ustedes saben, digo, el marco es que los estatales están todos por debajo de la línea de la pobreza y con condiciones laborales que son, la verdad, deprimentes. Entonces, digo, eso por un lado. Y lo segundo es decir que arrancamos nuestra campaña electoral. Nosotros somos parte del Frente de Izquierda Unidad. Alejandro es nuestro candidato y hoy hicimos una actividad de visibilización de esa campaña que hoy arranca. ¿La izquierda va a ir unida? Es nuestra expectativa, o por lo menos eso es lo que estamos reclamando, todos a través de unas PASO, pero no solamente lo que conocemos, sino todo aquello que no está organizado dentro del Frente de Izquierda. Eso es parte del programa que nosotros venimos levantando desde hace un tiempo, que es unir a toda la izquierda, y no solamente la que conocemos como nosotros, trotskistas, sino todo aquello que digo, también adhiera a un programa anticapitalista y que pretenda dar vuelta a todo. Alejandro, ¿por qué tardó tanto la izquierda en tomar conciencia que unidos eran más? Bueno, hay mucho personalismo, hay diversidad en la izquierda. En general somos gente que nos movemos por las ideas y muchas veces el choque de ideas. Hay algunos compañeros que no han entendido que se pueden dar en un marco de unidad. Pero lo importante es que después de muchos años surgió el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que agrupa al grueso de la izquierda. Y que en esta oportunidad vamos por más, porque hemos hecho una propuesta desde alguna de las fuerzas que componemos del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, de aprovechar las PASO para que todas las expresiones de izquierda puedan ser parte, incluso presentando sus listas, si quieren, con un compromiso, que si participamos todos de las PASO y sale una lista unificada, cada banca que se consiga va a ser repartida entre todos los componentes, porque a nosotros no nos mueve el interés solamente de tener un diputado más o un diputado menos. Queremos hacer una fuerza que vaya construyendo poder en nuestro país, porque nosotros queremos disputar poder real. Queremos más bancas porque son útiles para las luchas, para poder explicitar mejor nuestras propuestas, para denunciar muchas veces lo que se hace a puerta cerrada en los parlamentos, en los consejos deliberantes, pero vamos por mucho más, queremos disputar el poder real y por eso hace falta una izquierda muy fuerte. Estamos avanzando, ojo, venimos de una elección muy buena en Jujuy, salimos tercera fuerza provincial, pero en la capital salimos segundo, le ganamos al PJ en la capital de Jujuy, y en Palpalá, la principal ciudad siderúrgica obrera de Jujuy, salimos primera fuerza. O sea, la izquierda viene avanzando. Vamos a avanzar incluso en esta elección, si nos unimos mucho más para que se discutan los temas que no quieren discutir los partidos tradicionales. Acá no se quiere discutir la deuda, se sigue pagando una deuda. Ahora se van a pagar 400 millones al Club de París, que es una deuda que surgió en la época de la dictadura y se sigue pagando mientras se muere de hambre la gente. O sea, nadie se anima a ponerle un impuesto permanente a los ricos en este país. No, el extraordinario. Es que el extraordinario es por única vez. Nosotros, y eso no es un impuesto, es un aporte. Encima del impuesto solidario. Nosotros queremos un impuesto permanente para que el 2-3% de la población que concentra el grueso de la riqueza colabore para sacar de la miseria y del hambre al conjunto de la población. 7 de cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires están por debajo de los niveles de pobreza, viven en situación de hacinamiento, no tienen acceso a la salud. O sea, es una bomba de tiempo, tenemos una catástrofe social. Sin embargo, nadie se anima a discutir cómo tocamos los intereses de los poderosos para solucionar esta situación. Al revés, año tras año se acumula más riqueza en menos manos y aumenta la pobreza, la miseria, la indigencia. Nosotros queremos cambiar esas cosas. Los únicos que planteamos esto somos la izquierda, porque somos los únicos y no tenemos nada que ver con esos intereses. Tanto el gobierno actual como el gobierno anterior están muy entrelazados con los empresarios y con ese 2-3% de la población, porque son los que les bancan las campañas, porque son los que están detrás haciendo lobby permanentemente, son los que por debajo de la mesa permiten que los dirigentes sean ricos cuando el pueblo está pobre. O sea, para cambiar eso hace falta gente como nosotros, que como no tiene nada que ver, no tenemos ningún problema y tenemos lo que hay que tener para tocar los intereses de los poderosos, que es la única forma de solucionar los problemas de pobreza. Hoy, este año, ha habido una cosecha récord. Nunca entró tanta plata por la soja y por todos los agronegocios como este año. En la provincia de Buenos Aires, el mayo fue el mayo récord en toda la historia. Entraron casi 4.000 millones de dólares por las cosechas. ¿Ustedes vieron algún político
tanto del gobierno actual como del anterior, proponiendo un aporte extraordinario de toda esa riqueza inmensa para solucionar el problema de los pobres? No, ninguno. Lo único que lo planteamos somos nosotros. Porque esta gente que está en el poder hoy, que vive como empresarios y como millonarios, está más emparentado con ese 2 o 3% que con la población. Y la población sí existe cuando hay campaña electoral, pero después se olvidan porque se van a los country, viven en Puerto Madero, mientras el resto de la población no tiene dónde caerse muerto. Bueno, hay que cambiar esa situación y nosotros planteamos, queremos dar vuelta a todo, queremos que acá los que más tienen colaboren para sacar de la pobreza a la mayoría de la población, porque es injusto que haya gente que acumula millones de dólares cuando la mayoría de la población no llega a fin de mes. Y que encima ponen escollos para este aporte solidario. Totalmente, fíjate que ese aporte por única vez, miserable desde el punto de vista de lo que tienen, de los millones y millones que tienen, ha generado cualquier cantidad de juicios para no pagarlo. O sea, esta gente, o sea, no hay ninguna posibilidad de negociar con el empresariado, con las corporaciones. Acá hace falta una fuerza que confronte con esa gente, que los obligue a poner lo que hay que poner para sacar a la gente de la pobreza. Si no hacemos esto, o sea, negociar, bueno, es Vicentín, es un gobierno que se hace el malo, pero después le hacen 3 marchas con 4 banderitas y termina reculando en chancleta, ¿no es cierto? Y Vicentín, ¿dónde está? Haciendo lo que quiere. Pero lo mismo es en los bancos, los ojeros. Acá los grandes empresarios hacen lo que quieren porque no hay una fuerza política que los obligue a hacer lo que deberían hacer, que es colaborar con su riqueza para que no haya más un solo niño pobre en nuestro país. Nosotros nos comprometemos desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MCT, a que cada banca que nosotros logremos en estas elecciones, cada concejal en los consejos municipales va a estar al servicio de apoyar a los que menos tienen para lograr una Argentina mucho más justa y solidaria, para terminar con el hambre, que es posible, porque nos han convencido de que el que nació pobre está condenado a ser pobre. Es una mentira completa que la transmiten los grandes medios de comunicación que trabajan al servicio de los ricos y de los multimillonarios. Acá se puede terminar con la pobreza, pero para eso hay que tocar los intereses de los que más tienen. Acá se acabaron, con nosotros fortalecidos se acabaron los ricachones que hacen lo que quieren en este país. Y llamamos a la gente a que nos apoye en esto, a que no se deje comprar por los cantos de sirena de los que ahora van a venir a decirle que le van a solucionar los problemas, que han gobernado 40 años y nunca solucionaron ningún problema, sino que nos trajeron hasta acá. Alejandro, por último, quedan 2 meses, poco más de 2 meses, para las primarias. Digo, ¿cómo va a ser la estrategia que van a encarar ustedes justamente para aglomerar la mayor cantidad de vecinos, habitantes de nuestro territorio bonaerense y también aquellos dirigentes que están en una línea parecida a la de ustedes? Bueno, nosotros llamamos a todas las fuerzas de izquierda que no son parte del Frente de Izquierda Unidad. Que no están estructuradas. Sí, no. Exactamente. Y también a todas aquellas personalidades y gente que se considera de izquierda, pero que hoy no es parte del Frente, a que se sumen. Nosotros vamos a hacer internas esta vez. O sea, esta vez la izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, va a hacer interna. Es más, nosotros hemos decidido ya que vamos a participar con nuestros propios candidatos en esa interna. Y vamos a llamar a todas las personalidades independientes o compañeros que se consideran de izquierda a que se sumen y participen de alguna forma en esta interna para el otro día estar más fuerte. También llamamos, vuelvo a insistir, con las fuerzas de izquierda que no son parte del Frente Izquierda Unida, en particular a la fuerza de Manuela Castañera, que hoy tiene un lugar acá para venir y poder discutir y presentar sus candidaturas, que no divida a la izquierda, porque eso es hacerle el juego a los poderosos, a los de arriba. Y la estrategia va a ser muy simple: como no tenemos, ni nos van a invitar a los grandes programas de televisión, porque trabajan para los ricos, y no nos van a invitar a nosotros para que hablemos contra sus propios dueños, lo nuestro va a ser casa por casa, como hemos hecho siempre, recorriendo barrio por barrio con los compañeros, con las compañeras de nuestro movimiento, llamando a la gente a que cambie, como hemos hecho en Jujuy, como estamos haciendo en todo el país y como estamos haciendo fundamentalmente entre los trabajadores en los gremios. Y tenemos una aceptación tremenda. Hay millones de trabajadores que están hartos, hartos de los viejos partidos, hartos de los burócratas sindicales que no hacen nada, hartos de lo que viven a partir de la miseria del conjunto de la población. Y con esa gente vamos a construir una alternativa para estas elecciones, pero vuelvo a insistir, que vaya más allá de las elecciones, porque nosotros queremos gobernar este país. Estamos convencidos que los que tienen que gobernar este país es la izquierda, que hay que terminar con el PJ, terminar con el radicalismo, terminar con los Macri, con los Larreta, con todos los que
cada vez que suben hay un índice de pobreza y cuando se van siempre hay más pobres. O sea, basta, basta de eso. Acá la izquierda puede ser una opción para este país, una opción de cambio. Y bueno, vamos a trabajar con eso así, a pulmón, como se ha trabajado siempre para cambiar las cosas. Todos los movimientos políticos que cambiaron la historia en nuestro país y en el resto del mundo se hicieron desde abajo, sin ayuda de los empresarios, sin aportes de los que más tienen. Con el trabajo pulmón de la gente, de los jóvenes, de las mujeres que hoy están pidiendo un cambio porque se han quedado sin futuro. Así pasaba la visita de Alejandro Bodart a Moreno, que quiere ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Tanto Bodart como Pablo Lopardo son dirigentes, el primero nacional, el segundo local, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, pugnando porque la izquierda vaya toda junta nuevamente en estas elecciones de medio término que se van a desarrollar, las primarias en septiembre y las generales en el mes de noviembre. Vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque leo los mensajes que llegaron al WhatsApp, al Facebook, y vamos a estar hablando de fútbol, de la dura derrota de el marrón de las Malvinas frente al Porvenir. El tercer gol, bueno, todos fueron lindos goles, pero el tercer gol es un golazo. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad, y antes de entrar en el fútbol voy a leer los mensajes que nos quedaron pendientes en el WhatsApp del canal. Hernán, hola, buenas tardes al grupo. Quería comentar que el recorrido 23, día de semana, se junta mucha gente en la parada
y no para. Quiero que la empresa de la Perlita esté al tanto de su servicio a la comunidad, nos dice el amigo Hernán. Lili de la Lucrecia dice, hola Rodrigo y equipo. Lili de la Lucrecia, ¿sabes algo sobre la segunda dosis de Sputnik? Ya que tenemos 40 días de la primera dosis, a lo mejor vos podés tener información. Gracias y perdón por la molestia. No molestás y no tenemos información, pero hay gente que ya pasó largamente los 90 días. No se vencen las vacunas. A ver, estén tranquilos, no escuchen a los irresponsables que difunden cualquier cosa. Las vacunas no se vencen. Baja un poco la inmunidad, lógicamente, pero estarían al caer las dosis de Sputnik. Bueno, empieza la producción nacional de la primera dosis también en la República Argentina. Hay que tener un poco de paciencia. Sé que es difícil, pero hay que tener un poco de paciencia. Hernán nuevamente que dice, quiero comentar, estoy sin changas, estoy en busca, me anoté varias veces, todavía no me entregan la mercadería, que dicen que tienen la obligación de dar mercadería porque el Estado le manda mercadería al municipio, y ustedes como medio tienen que dar información a la gente que la está pasando mal ahora, que sepa la intendenta de turno, gracias Hernán. Sí, a ver, yo no creo que no conozcan, al menos los funcionarios, pero Noelia Saavedra, la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Moreno, tampoco nos contesta los mensajes. Gabriela Suárez tiene una foto, mandó una foto que la tienen ustedes, chicos, dice, soy Gabriela, y esto, Rodrigo, ¿es necesario? Por lo visto la intendenta se está ocupando de las necesidades de Moreno, y Marta manda un afiche que dice, queda mucho por hacer con Mariel, vamos bien, pero esto es un afiche político de la agrupación Reconquista, que comanda su hermano Emanuel Fernández. Así que ahí estaba esa foto que nos mandaba. ¿Estuvo al aire, chicos, la foto? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Que nos mandaba Gabriela. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Llegó el momento de hablar de la dura derrota que sufrió en el día de ayer el Marrón de las Malvinas. ¿Coordinamos, Martincito? Sí, señor. Uno, dos, tres, vamos, dale. Un día hermosísimo para disfrutar del fútbol. Ayer, domingo, la temperatura más que agradable. Volvía a jugar en el Ricardo Puga el Marrón de las Malvinas luego de la victoria frente a Deportivo Español el domingo de la semana pasada. Atlas, el equipo dirigido tácticamente por Néstor Retamar y ayudante de campo es Carlitos Lotto, formó con Ricardo Grieger en el arco, Lautaro Díaz Larque, Nicolás Pardo, Santi Correa y Matías Gal en la defensa, Kevin González, Enzo Oviedo, Nicolás Pérez, Oscar Chichí Acuña como volantes, un poco más adelantado Luisito Jurchesen, bien pegado a la línea izquierda, y Lucas Escarnato como referencia de área. El Porvenir vino con Ignacio Biain en el arco, arquerazo, y lo vamos a ver, Diego Alcibiade, Diego Bordón, Santiago Tizón, Lucas López e Iglesias en el fondo, Damián Galván, a ver, exquisito número volante, porque jugaba con la camiseta número 5, pero la verdad que una mentira, bajamos un poco el retorno, Martincito, una mentira realmente. La posición o la camiseta número 5 de Damián Galván, Emiliano Soria, Luciano Espataro y Jonathan Irala. Irala iba por la derecha, Ignacio Lachalde con la camiseta número 10 y Gustavo Ascona el número 9. Ascona, Irala y Galván convirtieron los goles para la visita. Y ahí vamos a compartir lo que tiene que ver, bueno, ahí la salida del Porvenir, que me sorprendió la camiseta, la primera vez que lo veo con camiseta azul al Porvenir. Generalmente utiliza la negra y el blanco con bastones, pero bueno, Atlas vestía una similar, así que optaron por la alternativa del azul. El centro de Luisito Jurchesen, sí, o a Italia, era más parecida a la Italia. Cerraba Bordón y evitaba que Escarnato hiciera abriera el marcador. Un remate, que vamos a ver de Espataro. Y el control que hacía Grieger con la vista. La juega Oviedo para Chichí Acuña. Llega la pelota, el centro atrás y Escarnato cuando iba a definir, Tizón cerraba. El córner. La pelota que queda boyando en el área. No la pueden sacar. Finalmente le queda
a Nico Pérez y abajo. Biain evitaba la caída de su arco. Chichi Acuña para Nico Pérez. Llega para Luisito Hurchesen. Desborda el número 11. El cabezazo, el rechazo. La pelota que le queda a Oviedo, no le puede impactar. La aguanta y Oviedo, gran jugada de Oviedo. El remate y el control de Biain. Una tapada muy buena de Biain en el remate a quemarropa de Nico Pérez, pero va a haber otra muy clara. Para atrás, Irala que desborda. Ascona que tiraba el centro atrás y la sacaba Lautaro Díaz Larque. Digo, va a haber otra que le va a tapar Biain, en este caso a Escarnato. Nuevamente Hurchés en la marca de Irala. El centro. El rechazo de Alcibiades y el cabezazo de Kevin González que se va cerca del arco de la visita. Enzo Oviedo, Nico Pérez, mirá la pelota que le saca Biain a Escarnato y la pelota se va al córner. 11 córner tuvo Atlas. Ninguno. La visita. El cierre de Bordón. Nuevamente Enzo Oviedo que la juega para Hurchesen. Hurchesen de taco para Gal. El centro y el pecho de Biain para sacarla. Nuevamente Hurchesen le pega a Chichi Acuña y vuela Biain para tirar la pelota al córner. Llega al córner. El cabezazo de Escarnato y controlaba Biain. Se terminaba el primer tiempo y llega esto. La pelota que controla Ascona y el gol que hace. El centro que va a llegar desde la derecha. El control que hace el número 9, Ascona. Aguantando el embate de su marca. También, inmerecido triunfo. Acá viene el centro de Alcibiades. La marca de Correa se da vuelta. Después de controlar el esférico Ascona y decreta el 1-0 cuando terminaba el primer tiempo, porque sacó Atlas y terminó el árbitro Jasinski. El zurdazo de Ascona vence a Ricardo Grieger. Ya imagen del segundo tiempo, 2 minutos del segundo tiempo. La pelota que viene para López Iglesias. El pelotazo. Buscándolo a la Chalde, el número 10. Que tira el centro. Y Galván clava un golazo después de que la bajaba Ascona. ¿Dónde está el error táctico de este gol? La salida de Pardo a buscar a la Chalde. No estaba el lateral derecho. Entonces Pardo, que tenía que marcar justamente a la Ascona, se encuentra sin marca y llega el volante Galván y remata y convierte el 2-0. Ya Atlas en ese momento no tuvo más respuestas. Nico Pérez que pierde la pelota, la ganaba Ascona, la jugaba para Galván, nuevamente el número 5. La pisa de Papi y no la llega a empujar el jugador, ya te digo cómo se llamaba, Vasco, bien Vasco. Urtasun. El tiro libre de Hurchesen en el cabezazo atrás. De Melonio, que había entrado en el segundo tiempo. Acá la suricata Maldonado para Córdoba Mena. El control a medias de Biain, uno de los pocos rebotes que dio el arquero. Y el rechazo de Bordón. Mirá esto, Martín. Yo no lo grité. Lo grité 3 segundos después. Porque justo me tapó un camarógrafo, la pelota al arco. Y me quedé mirándolo a Irala. Irala, 3 segundos después que la pelota entró al arco, levantó los brazos. ¡Golazo!
Yo no sé si a Grieger le jugó una mala pasada el sol, la verdad que después me olvidé de preguntarle. Sí, fue el sol, fue el sol. Sí, justo iba la por quiere, ahí. La quiere sacar, le pifia el manotazo y la pelota entra y se convierte en el 3-0. Uno de los goles, sin ningún tipo de dudas, de la jornada en la primera C. El saludo de Atlas, que se iba cabizbajo, casi se van sin saludar. Y vamos con algunos testimonios, Martín. Ricardo Grieger y Néstor Retamar. Te aprovechaste y me traicionaste. Ricardo, comprendo que se vayan tristes, pero a ver, en un campeonato tan competitivo como en la primera C, esto podía pasar. Sí, bueno, la verdad que un partido muy raro en el que, no sé si está bien que lo diga, pero fuimos muy superiores y nos vamos con un 3-0 abajo. Nada, qué sé yo, intentamos por todos los medios, pero no se pudo. El arquero de ellos tuvo un gran partido y ya nos quedamos con las manos vacías, ¿no? A ver, el primer tiempo fue uno de los mejores de Atlas en este torneo. ¿Coincidís? Sí, intentamos por todos lados, íbamos por un lado, por el otro, lo llenamos de centro, quedaron mano a mano con el arquero. Creo que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y solamente faltó la puntada final y no se pudo, así que nada. Muy triste por eso. Golpeó el gol al final del primer tiempo y sobre todo el gol en el comienzo del segundo. Sí, bueno, yo creo que una vez que ellos hicieron el segundo gol no golpeó duro porque nos encontramos con en el vestuario en desventaja cuando ellos no habían hecho prácticamente nada para ni siquiera para ir empatando. Y bueno, en otro descuido apenas arrancó el segundo tiempo, creo que sentimos ese golpe y bueno, después se hizo muy, muy cuesta arriba, ellos se cerraron bien atrás. Trataron de cortarnos todos los caminos y bueno, no pudimos. ¿Con qué sensaciones te vas? Digo, porque uno se va triste, seguramente también se va haciendo replanteos, digo, pero poco para reprocharse. Sí, obviamente a nivel personal y a nivel grupal, uno todos los partidos hace planteos y se fija qué es las cosas que uno hace bien y hace mal. Pero yo creo que te vuelvo a reiterar, no sé si está bien decirlo, pero la entrega del equipo fue completa, nadie le puede decir nada, no se le puede reprochar nada al equipo porque intentamos todo el partido y como vos bien decías, fue uno de los mejores primeros tiempos, pero nada, triste porque nos quedamos con las manos vacías y no tuvimos ningún premio por todo el esfuerzo realizado. Bueno, el premio puede ser el próximo domingo frente a Italiano. Sí, gracias a Dios, bueno, hay revancha, es lo lindo que tiene esto, quizás tenemos revancha rápido. Así que nada, a trabajar en el partido de Italiano para poder ir y tratar de quedarnos con 3 puntos. Gracias, Ricky. De nada, y bueno, déjame por favor mandar un saludo a mi familia. Y bueno, estamos pasando por un momento muy malo. A toda la familia Peterman, que ellos siempre también miran los partidos de Atlas a través de Semanario. Bueno, falleció mi tío Mundi hoy a la mañana, así que nada, un gran abrazo a él, al cielo, y bueno, fuerza para toda la familia. Rey Dabut, ¿cuántos años tenés en el fútbol? Ya unos cuantos. A ver, estos resultados se pueden dar. Y esto lo charlamos al inicio, antes que comenzara el torneo de Primera C, que iba a ser un torneo muy difícil, donde se iban a dar resultados muy inusuales. Sí, bueno, y como es fútbol, y es una categoría que tiene jerarquía, lo que proponés y lo que dominás se tiene que ver reflejado en la red, como no se vio reflejado en la red, que creo que estamos teniendo un primer tiempo maravilloso. Les quedó una al porvenir y nos encontramos en desventaja. Empezó el segundo tiempo cuando con todo el ímpetu nosotros de ir a empatar e intentar ganar porque éramos locales, nos convirtieron y fue un golpe anímico importante. Bueno, yo le decía recién a Ricardo y lo decía en la transmisión que para mí fue uno de los mejores primeros tiempos de Atlas. Digo, para mí el superlativo, y lo hablamos justamente esta semana, fue Doc Sud, que hoy se revaloriza más teniendo a un Doc Sud que va al tranquito hacia consagrarse ganador de esta primera rueda. Hoy no se quedó muy atrás este primer tiempo. Sí, sí, bueno, jugamos con un buen trato de balón, desbordamos muchas veces por afuera y no tuvimos una buena terminación. Pero bueno, cuando perdés... No, también un arquero contrario enorme por momentos. Sí, sí, tapó varias, mano a mano y a Luca que lo salió a achicar bien. Y bueno, pero como es fútbol, sabemos que puede pasar. Cuando pasa y jugando bien, duele menos. Claro. Y ahora, digo, porque los chicos se fueron cabizbajos. Bueno, porque son ganadores y no les gusta perder.
era normal. Pero la sensación es que fue un partido raro, que no convertimos, ellos no convirtieron los momentos justos y sacaron la diferencia y nos vamos sin nada, que hoy en nuestra cancha de tres puntitos nos poníamos muy bien. Es la primera derrota que sufre Atlas en el Ricardo Púa, en este campeonato. Sí, sí. Bueno, eso habla del buen momento de los chicos y por más que hayamos perdido, es muy difícil entender que uno está conforme. Quedan dos finales, Italiano y Bursaco. Sí, bueno, nosotros, como yo hablé con los chicos, si bien estábamos lejos, nos tiene que servir para seguir sumando y hacer un buen colchón de puntos para la segunda rueda, que ya los de abajo vienen sumando, se vienen arrimando, los equipos se recuperan, encuentran un funcionamiento. Y bueno, va a ser muy dura la segunda rueda. Porque es un campeonato muy competitivo. Sí, sí, sí. Como te dije, todos tienen algo. Y bueno, nosotros hemos perdido puntos con muchos de los equipos que van abajo y eso lo lamentamos para no poder, en la última fecha, tener la ilusión de intentar lograr el primer puesto. Bueno, ahí compartíamos entonces la dura victoria, derrota, perdón, que le propinaron al Marrón de las Malvinas, el Porvenir, que venía mal, se fue con una sonrisa del Estadio Ricardo Púa. Ni las transmisiones partidarias podían creer lo abultado del marcador. También cayó Leandro Inalén, mañana vamos a estar compartiendo el resumen de ese partido, frente al punteo del campeonato, se encamina Doc Sud a ser el campeón de este torneo Apertura 2021 de la Primera C, cayó 1-0 y esto hundió al Lechero de General Rodríguez en la última posición. El torneo está encabezado por Doc Sud, como decíamos, con 34 unidades, segundo está Central Córdoba de Rosario con 29, Argentino de Merlo 27 que tuvo fecha libre, Ituzaingó con 27 que tiene fecha libre la próxima, Deportivo Larferrere con 26 y Atlas sexto con 25. En la 19ª posición, último, se encuentra Leandro Enialén con 13 unidades. La verdad, un impacto para mí ver al Lechero tan hundido en la tabla de posiciones. Bueno, vamos a leer los últimos mensajes que llegaron al vivo de Facebook y nos vamos a hacer ya la despedida. Diego Ojeda dice, buenas tardes compañeros, ustedes podrían avisar si pueden venir a arreglar la calle Florencio Varela y Ruta 25, es un asco la calle, por favor ayúdenos a que vengan a arreglar la calle. Si nosotros lo pedimos, ¿sabes cuándo te van a ir a arreglar? No, digo la calle, bueno, pero lo difundimos. Mirta Buenaventura, por favor, Marco del Bueno y El Salvador, es un pozo, no un asfalto, todos los coches golpean sus carrocerías en el pozo y a la noche se duerme mal porque cada rato un ruido fuerte en el pozo. Mil gracias, espero llegue al pedido a quien corresponda, pide Mirta Buenaventura. Y por último, el profe Enrique Elías, que estaba hablando con él hace instantes nada más por WhatsApp, nos dice, es la fuerza que bancó a los ojeros y la sociedad rural, se refiere a esa nota que pasábamos del Movimiento Socialista de los Trabajadores, con Alejandro Bodart en su visita al partido de Moreno. Bueno, creo que no quedaron más mensajes, y no, WhatsApp no llegaron más, así que nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información, mañana una mañana ajetreada tenemos, así que seguramente vamos a arrancar un poquito más tarde el noticiero, ya anticipo, porque vamos a estar en la calle. Bueno, nos despedimos, Martincito, Federico. Será hasta mañana. Que pasen un excelente día. Chau. Gracias.